Muy bien, entonces vamos a proceder con la siguiente exposición que estará a cargo del doctor Derrick Latorre Bosa, vocal del Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, quien hará uso de la palabra con el tema el arbitraje en las obras públicas. Ante todo, agradecer a Mario Castillo y a los organizadores por la invitación que me cursaron para participar en este evento que me parece de suma importancia. El día de hoy se ha venido tratando el tema del arbitraje en la contratación pública. Y lo primero que yo quisiera destacar es que cuando hablamos de contratación pública, normalmente a la luz de lo que sucede en el Perú, estamos pensando en lo que es la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado. Sin embargo, el tema de contratación pública es mucho más amplio y, al menos, por ejemplo, si se trata de nuestro medio, abarca ámbitos como las obras que se ejecutan a través de contrataciones y adquisiciones del Estado, pero también a través de regímenes de concesiones, de colaboración público-privada, etcétera. Entonces, es un sistema que abarca más aspectos, ¿no? Ahora, en cuanto a la contratación pública, hay un tema que felizmente ya a esta altura, y a diferencia de lo que probablemente sucedió en la década de los 90 del siglo pasado, ahora sí se está reconociendo la importancia de la contratación pública en el ámbito económico y social, no solo de nuestra sociedad, sino a nivel global. Y en ese sentido, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Ya en el ámbito internacional se habla de una tendencia hacia la construcción de un derecho común de la contratación pública. Y eso es importantísimo. Se está trabajando en diferentes foros para elaborar y se han elaborado proyectos o leyes modelo de contratación pública que en suma buscan homogeneizar de algún modo los regímenes de contratación en los diferentes países. Y esta importancia de la contratación pública, pues, la podemos apreciar, por ejemplo, en el caso de Europa, donde los diferentes países destinan importantes recursos, importante parte de sus recursos a la contratación pública, variando, por ejemplo, entre lo que es el 11,9 hasta llegar al 21,5% del Producto Bruto Interno de los países que conforman la Unión Europea. Y en este caso, para lo que es Europa, se ha considerado que la contratación pública cumple un rol fundamental en los ámbitos de la construcción y la ejecución de obras públicas, a tal punto que hoy se habla de lo que es un régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos que persigue un régimen de contratación pública? Tenemos que el fundamental es el del desarrollo del mercado interior. Es decir, la contratación pública debe tener como uno de sus objetivos centrales el desarrollar el mercado interior de cada sociedad. Por otro lado, hay objetivos sociales que buscan lograr el comercio justo y objetivos ambientales que lo que buscan es generar compras verdes, compras sostenibles. Pasamos a la siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, lo que se ha generado como obras públicas, ¿no? el puente más alto y más imponente hasta el momento en Francia. Pasamos a la siguiente. Este es el Eurotúnel, el túnel que une Francia con Inglaterra y pasa por debajo del mar. En el caso peruano, cuando hacemos el análisis de lo que son los regímenes de obras públicas, tenemos, como ya les adelantaba, primero lo que es la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, obras que se desarrollan por la modalidad de concesiones. Se está iniciando el trabajo en lo que es colaboración público-privada, que es un esquema muy interesante y que viene siendo usado también de manera concluyente y determinada en Europa y a través de la cual se han logrado importantes obras. También se mantiene entre nosotros todavía lo que es la ejecución presupuestaria directa, la administración directa, conocida como administración directa en el argot administrativo, y otros regímenes que también se han ideado para tratar de dar mayor celeridad a estos procesos, ¿no?
Ahora, un tema que yo sí quisiera destacar es que ante esta dispersión normativa, yo más bien creo que lo conveniente sería construir un régimen unitario de contratación pública, de obras públicas, valga la redundancia, que admita todas las modalidades que puedan darse. Y esto sería un poco seguir la línea de lo que se ha hecho en Europa. Pasamos a la siguiente. También obras públicas que se han logrado en el Perú. Pasamos a la siguiente, que también nos muestran la importancia determinante de este campo del quehacer económico peruano. Ahora, en el caso peruano, por ejemplo, tenemos que la contratación pública cumple o tiene un rol también central, ¿no? Para el año 2007 tenemos que el Producto Bruto Interno alcanzó la cifra de 294.362 millones de soles. Y si hacemos una comparación con el Producto Bruto Interno peruano, las compras públicas sujetas a la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado alcanzaron la suma de 18.939 millones de soles, que constituye un 6,43% del Producto Bruto Interno, un porcentaje que está, como se darán cuenta, bastante por debajo de lo que son los niveles de inversión en el caso de la Comunidad Europea, de los países que conforman la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, digamos que esto nos debiera alentar a seguir considerando la necesidad de estas inversiones. Ahora, de este monto, el 27,7% está destinado a obras, a la ejecución de obras, versus el 1,6% que está destinado a la consultoría de obras, considerando dentro de la consultoría de obras tanto trabajos de supervisión de obras como la elaboración de proyectos o expedientes que van a dar lugar a la elaboración de una a la ejecución de una obra posteriormente. Entonces, el porcentaje que se destina realmente a lo que es consultoría de obras aparentemente es bajo. Ahora, acá tenemos algunas cifras todas extraídas del SEACE y reitero que son referidas a las obras que se realizan dentro del régimen de contrataciones y adquisiciones del Estado. Ahí tenemos que, por ejemplo, el 2007 en consultoría de obras se invirtió 302.924.000 soles, ¿no? Versus los 5.251 millones que se invirtieron en obras. A través, y en la parte inferior tienen el número de procesos con el porcentaje del total de procesos realizados. El año 2008 ya vamos en la suma, hasta la fecha íbamos en 208.229.000 soles, ¿no? Versus los 3.655 millones que se han convocado para obras. Pasamos a la siguiente. Muy bien, el arbitraje en el derecho a la contratación pública comparada, y en esto me voy a permitir discrepar de lo que ha señalado uno de los expositores anteriores, el doctor Ricardo Gandolfo, en el derecho comparado creo que el asunto también se maneja de manera un tanto más restrictiva, ¿no? Entre nosotros, en el caso peruano, no podemos hablar de que acá existan contratos administrativos y contratos privados de la administración. Esta distinción no ha sido recogida en nuestra regulación. A diferencia de lo que sucede en el caso de una buena parte de países europeos, en que sí se ha dado esta distinción, ¿no? Y es así que, por ejemplo, la Ley 30 del 2007, en el caso del Reino de España, señala que pueden someter a arbitraje las controversias que se deriven de sus contratos aquellas entidades que no tienen el carácter de administraciones públicas. Es decir, lo que en nuestro caso equivaldría ha sido para la Comunidad Europea. Pasamos a la siguiente. Entonces, el caso del arbitraje en el derecho de la contratación pública en el Perú, y pasamos a la siguiente, por favor, es bastante más radical. Acá hemos tomado una decisión, la cual saludo y comparto plenamente, de someter a arbitraje las controversias de todos los contratos que surjan en las relaciones contractuales de todas las entidades del Estado, indistintamente de si se trata o no de administraciones públicas o no. Entonces, por ejemplo, la Constitución Política ha sido muy clara al señalar que en su artículo 63 el Estado puede someter las controversias derivadas de sus contratos a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley.
Pasamos a la siguiente. Ahora, este asunto fue interesante porque el año 93 se dio la primera ley general de arbitraje, el año 97, si no recuerdo mal, se dio la segunda ley de arbitraje, la que acaba de ser derogada, y ya establecían lo que era el arbitraje con el Estado. Sin embargo, el número de arbitrajes era considerablemente reducido. Y para esto, el año 98, se dio la ley de contrataciones, con la cual el estímulo, el empuje del arbitraje ha sido bastante, bastante considerable, ¿no? Entonces, ahora, a la luz de la nueva ley general de arbitraje, tenemos que existe un universo general de controversias que pueden someterse a arbitraje y que están fraseadas en el artículo 2.1, en el sentido de que podrán someterse a arbitraje todas las controversias sobre materias de libre disposición de las partes, ¿no? Entonces, esta fórmula general no calza necesariamente para el Estado, que en ningún caso tiene libre disposición de sus recursos. Y para esto, la propia Ley General de Arbitraje, la nueva, así como las anteriores, reconocen un universo especial para casos en que el arbitraje tiene como una de sus partes al Estado. Y en este caso dice, puede someter a arbitraje nacional o internacional las controversias derivadas de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros domiciliados o no domiciliados en el país. Artículo 4, incisos 3 y 4 de la nueva Ley General de Arbitraje. Entonces vemos cómo ya se va delineando el límite del universo de controversias que pueden ser sometidas a arbitraje. En la ley de contrataciones del Estado, coyuntura especial también, porque hay una nueva ley de contrataciones del Estado, se ha seguido el mismo lineamiento de la norma anterior y se señala que toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante arbitraje. Entonces, pueden arbitrarse controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. Y el convenio arbitral, que normalmente debiera terminar con la culminación del contrato, tiene una vigencia ultraactiva por mandato de la propia ley, toda vez que también podrán someterse a arbitraje las controversias que se deriven de ese contrato y que tengan que ver con vicios ocultos. La ley lo ha establecido específicamente, ¿no? Ahora, también se puede plantear y se establece negativamente qué no puede arbitrarse. Y el artículo 41 de la nueva ley ha señalado que no son susceptibles de arbitrarse la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Ayer leía un artículo en Perú 21 de Alfredo Bullard, muy crítico hacia este organismo rector del sistema de control nacional. Opinión que podemos o no compartir, pero en tanto la ley reconozca ciertas facultades, esa es la ley que hay que aplicar. Entonces, nos puede o no gustar, pero da la ley, esa ley hay que cumplirla. Tampoco pueden someterse a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. La nueva ley, como ya ha dicho alguno de los expositores anteriores, ha elevado el margen de posibilidades de aprobación de adicionales que pueden aceptarse, elevándose hasta el 50%, siempre y cuando se cuente con la autorización de la Contraloría. Entonces, vemos que es un tema económicamente importante, máxime cuando esta economía tiene que ver con recursos públicos que son, digamos, propiedad de un ente colectivo, como es la sociedad, los contribuyentes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Además, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control establece ya que no son arbitrables, que el arbitraje es inaplicable a todo lo que sean las decisiones que emita la Contraloría General en ejercicio de las atribuciones de justamente la autorización previa de estos adicionales. Ahora, esta norma conversaba perfectamente y estaba pensada en función de la Ley General de Arbitraje que acaba de ser derogada, la 26.572, que establecía como uno de los supuestos de no posibilidad de someter arbitraje, en su artículo 1, inciso 4, los casos en que se tratara de actividad de carácter imperativo del Estado.
Ahora, la nueva Ley General de Arbitraje no establece ningún supuesto similar. Entonces, ahí como que se genera un cierto bache y va a tener que ser de alguna manera trabajado al menos en lo que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Y dice también, para cerrar el círculo, que tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias relacionadas con la ejecución y pago de los presupuestos adicionales de obra pública, así como las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de obra, cuando requieran de autorización previa de la Contraloría General de la República. Es decir, no pueden someterse a arbitraje ni las decisiones de la Contraloría General de la República, cuando se ha tomado estas decisiones, y cuando correspondía que se tomaran las decisiones y no se tomó por alguna situación, tampoco, porque esa materia merecía haber sido autorizada por, o requería haber sido autorizada por la Contraloría General de la República. Entonces, pasamos a la siguiente. El universo de controversias arbitrables en materia de contratación pública, y específicamente en materia de ejecución de obras públicas y consultoría de obras públicas, es un universo cuyos límites están claramente establecidos. Ahora bien, la nueva Ley General de Arbitraje ha establecido un principio bastante interesante, que es el de extensión del convenio arbitral, por el cual se entiende que el convenio arbitral se extiende incluso a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determine por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, etcétera, del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según este caso, ¿no? Esto está establecido en el artículo 14 de la nueva Ley General de Arbitraje. La pregunta que cae por su peso para el tema de contratación pública, y al no existir una norma de este tipo en la ley de contrataciones, es si este principio de extensión del convenio es o no aplicable al arbitraje en materia de contratación pública. Ahora bien, si esto fuera así, si este principio resultara aplicable, la siguiente pregunta sería, ¿esto no estaría legitimando, esto significaría más bien legitimar que se reclame por la vía indirecta lo que por la vía directa está prohibido? Este razonamiento mereció incluso un laudo que finalmente logró revertirse a nivel de la Corte Suprema, pero que no, cuestión que no ha sido resuelta y sigue subsistente respecto a qué controversias fuera de la relación contractual pueden o no estar sometidas a arbitraje. Entonces es un tema que estoy seguro va a continuar generando debate. Pasamos a la siguiente. Bueno, en cuanto al tipo de arbitraje ya se ha hablado bastante. En el ámbito de contratación pública destaco simplemente que, saludando el hecho de que la Ley General de Arbitraje haya dicho, ahora sí, que en el caso de los arbitrajes de derecho se requiere ser abogado, dando la libertad a las partes para que pacten de que no sean abogados, en el ámbito de la contratación pública lo que se ha dicho es ya elevar a nivel legal lo que se venía haciendo antes a nivel reglamentario, que es justamente la posibilidad de que conozcan el arbitraje de derecho árbitros que no son abogados. Y esto me parece bastante importante. Pasamos a la siguiente. Disculpen que corran, no tengo otra. Entonces, ahora, en el ámbito del derecho comparado de arbitraje, tenemos que también, además del arbitraje de derecho y el arbitraje de conciencia, se reconoce una figura que es la del arbitraje técnico o fáctico. Y creo que este sería muy necesario para lo que es el ámbito de la contratación pública y sobre todo de obras pública, ¿no? Entonces, lamentablemente la Ley General de Arbitraje se ha quedado donde ya estaba la ley anterior, al reconocer solamente los procedimientos periciales que no son arbitraje. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué es un arbitraje técnico? A mano izquierda para ustedes tienen lo que son las variables que conforman un arbitraje puro, en su estilo puro. Y si a ese arbitraje en su sentido puro le quitamos la variable B en mayúscula y le agregamos la variable B en minúscula, lo que vamos a tener es justamente un arbitraje fáctico, es decir, un arbitraje que cumple con los elementos a excepción de las controversias que no van a tener naturaleza jurídica, sino eminentemente fáctica. Creo que esto nos muestra que en el caso de obras públicas, este tipo de arbitraje sería bien recibido. Pasamos a la siguiente.
La confidencialidad versus la transparencia. Este es un tema que a mí me parece importante destacar, porque pasamos a la siguiente. La nueva Ley General de Arbitraje ya ha reconocido que, al menos en materia del Estado, este principio casi sacro del arbitraje, de la confidencialidad, no es más admisible. Porque ahora lo que se dice es que por lo menos el laudo arbitral tendrá que ser publicado. Esto ya la Ley de Contrataciones del Estado lo hacía desde tiempo atrás. Pasamos a la siguiente porque ya tengo que concluir. Otro tema asociado con el de la confidencialidad, del carácter privativo del arbitraje, era el de la intervención de terceros. Pasamos a la siguiente, por favor. El tratadista español Enrique Fernández Macía decía lo siguiente: en el arbitraje en inversiones extranjeras se presentan características muy especiales porque una de las partes, por lo menos, es un Estado también y, por tanto, hay intereses públicos involucrados. Entonces, en este tipo de arbitraje, a diferencia del arbitraje internacional de carácter comercial, se tiene que dar paso a la transparencia que permita la participación de terceros como amicus curi, que son estos llamados amigos de la Corte. Bueno, ahí tengo otras. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces podríamos hacer un símil entre lo que es a nivel internacional el arbitraje comercial y el arbitraje sobre inversiones extranjeras. Entonces, a nivel internacional, y el tema de la transparencia y la admisión de intervención de terceros en este tipo de arbitrajes ha sido admitida. Si nos trasladamos al ámbito local, nacional, tenemos también un arbitraje nacional de carácter común, comercial, que trabaja todavía con los principios, y la Ley General de Arbitraje Nueva lo ha mantenido, de confidencialidad, dándole un carácter privado. Y, sin embargo, ya hay tratadistas como Fernando de Traseñí, que ha trabajado el concepto del rasgado del velo societario, por el cual podría quebrarse en alguna medida este principio. Sin embargo, en el arbitraje administrativo, que es el que rige la contratación pública, tenemos que podría admitirse con más facilidad la participación de terceros, pensando incluso en un arbitraje en materia de obras públicas de carácter pluripartito, requiriendo la presencia, por ejemplo, de proyectista que estuvo a cargo de la elaboración del expediente técnico, que muchas veces es el que genera los problemas con los adicionales, o incluso la intervención del supervisor. Lamentablemente voy a tener que dejarlos acá, me hubiera gustado seguir hablando, pero se ha cortado mi tiempo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Derry y al doctor Rebosa. Es el turno del doctor Alexander Campos Medina, socio del estudio Pizarro, Boto y Escobar. Gracias al estudio de Mario Castillo Freire por invitarme. He llegado a pensar que a Derry y a mí nos ponen siempre en las mismas mesas por alguna razón oculta, que es que saben que estamos destinados a estar en discordia. Felizmente Derek ya explicó todo el marco legal, así que yo voy a ir de frente a la discordia. Es obvio. Siguiente, por favor. Es obvio que todo nace de aquí, de la Constitución. Y vamos a ver cómo, extrañamente, y esa es justamente la labor de los abogados, de las mismas normas podemos sacar conclusiones diferentes. La Constitución da un marco bastante general, ¿ok? Y ahí creo que no habrá mayor duda en llegar a la conclusión que efectivamente uno podría, que el Estado puede arbitrar. Ahora, ¿cómo? Porque la misma Constitución lo manda a una reglamentación del tipo legal. ¿Cómo el arbitraje? Siguiente, por favor. ¿Cómo el Estado arbitra? Es un tema muy importante. Primero, porque hay un tema de soberanía involucrado. Y adelantándome un poco a mi exposición, cuando interviene la Contraloría, antes, de acuerdo a la norma anterior, en su jus imperium, y ahora, en cualquier otro concepto que la Contraloría invente para suplir el jus imperium, básicamente lo que está haciendo está intentando utilizar su propia soberanía para volverse a meter en una relación que en principio se dio para que terceros independientes decidieran.
O sea, es una especie de repechaje, ¿no? Yo cedo, ¿okay?, la facultad a un tribunal arbitral para decidir la controversia, pero como Estado intento de alguna manera un repechaje metiendo, alegando interés público y ius imperium. ¿Es eso posible? ¿Es eso correcto? ¿Es legalmente correcto? Ahí me permito un poco disentir con Eric, en el sentido que él dice, bueno, la norma para bien y para mal es la norma. Efectivamente, yo creo que es la norma, pero yo creo que justamente el sistema jurídico, el derecho, el tribunal arbitral, tiene la obligación no de aplicar la norma, sino de aplicar el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico en conjunto. Y tiene tanta obligación de hacer respetar la norma que dice que tal o cual cosa no se puede arbitrar, como defender los derechos legales y constitucionales de aquel que alega que han sido violados en una determinada circunstancia. Siguiente, por favor. Perdón, anterior. La nueva ley, acertadamente, como ya lo dijo Derek, hace una primera cuestión, que es, elimina esta añeja y anacrónica referencia al tema del ius imperium. Dividir las funciones del Estado en ius gestioni y ius imperium, derecho a gestión y derecho de imperativo, de imposición o de policía, es una distinción que el día de hoy no admite defensa, dada el estado actual de la dimensión actual de la actividad económica del Estado. Entonces, el artículo 4 se adelanta para decir que el Estado puede someter al arbitraje nacional o internacional las controversias derivadas. Yo subrayo la palabra derivada, porque la palabra derivada es una palabra que intenta incluir cualquier tipo de consecuencia. Y eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con otro tema que Derek también tocó tangencialmente, que yo también lo voy a tocar, que es con el famoso tema de aquellos otros derechos que pueden o no ser contractuales, que eso puede ser una discusión, pero que derivados de la ejecución del contrato están, como por ejemplo los posibles reclamos de enriquecimiento sin causa. ¿Okay? Entonces, la primera conclusión, en mi opinión, que hay que establecer, a la cual hay que llegar, es que la intención, en principio, a priori, de la legislación, tanto de la Constitución como de la Ley General de Arbitraje, es lo más expansiva posible, con algunas excepciones que ya las trató Derek y que yo voy a también comentar, pero que básicamente nos puede llevar a una gran conclusión, que es que el arbitraje debería ser el mecanismo en el cual se resuelvan todo tipo de controversias derivadas del contrato. ¿Okay? Cuando vayamos al tema de la Contraloría y los adicionales de obra, yo les pediría que hagan una reflexión. Más allá del texto de la norma, que la vamos a discutir y vamos a discutir cuál es su contenido y cuál es su constitucionalidad, más allá del texto de la norma, yo les invito a reflexionar por qué una prestación, cuando llega al 115% o al 110%, dependiendo del régimen, se convierte en ius imperium o en un tema de interés público. ¿Por qué el 110% anterior no lo era? ¿Qué cuestión mágica, ¿no es cierto?, ocurre que cuando la obra llega a 110 o a 115, muta su naturaleza jurídica y se convierte en ese momento en una situación inarbitrable, en la cual promover una controversia de esa naturaleza lo convierte en una situación, digamos, pecaminosa, prohibida? O sea, ¿por qué al 110 o al 115 se convierte, muta la naturaleza de la prestación? Y eso es muy importante, porque si yo estoy pactando como con arbitraje, si yo tengo derecho a la tutela efectiva de mis derechos, tengo derecho a un real y efectivo acceso a la justicia, ¿por qué tendría que tener un derecho minusválido? Porque somos claros que eso era un derecho minusválido, por muchas razones, cuando yo supero el 110 o el 115%. ¿Cuál es la razón?
Que intervenga Contraloría, no, porque la función de Contraloría es previa y es post. Sobre los 110, 120, 150. La función de la Contraloría es no, puede ser desde el primer centavo hasta el último centavo, el 150%. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál es ese momento mágico en que las cosas comienzan a mutar y ahora sí es importante y ahora sí es jus imperium del Estado? Yo francamente no lo sé. Pero es una discusión que invita a raíz de la nueva ley, porque tenemos la paréntesis, tenemos la coincidencia que tenemos una ley, nueva ley de arbitraje, es decir, el arbitraje está de moda, tenemos una nueva ley de contratación pública, es decir, la contratación pública está de moda. Es más, tienen hasta casualmente números muy parecidos, 17, 17.1, parece que están destinadas a encontrarse, de alguna forma, como aquellos dos enamorados que nunca llegan a hacer clic, como está de moda ahora, pero que se coquetean y se encuentran y se pelean y se enamoran y se vuelven a pelear. ¿Por qué? ¿Cuál es esa pasión que despierta el arbitraje y la contratación de obra pública, sobre todo en el tema que resulta, en esa línea, por favor no se me confunda, tan apasionante? Siguiente, por favor. Siguiente. En el régimen anterior ya había un primer intento, por favor, de solucionar el tema del alcance de la cláusula arbitral de diferentes formas. Lamentablemente no había una terminología común, a veces se llamaba, es decir, toda controversia, de una manera muy expansiva, ¿okay? Pero después esa continuación decía, durante la etapa de ejecución, es decir, desde el día 1 de ejecución al último día de ejecución. ¿Qué pasaba con los conflictos, por ejemplo, que se iniciaban antes de la ejecución? Es decir, el conflicto era justamente que no se iniciaba la obra. ¿Ok? Felizmente, uno jalaba la cláusula modelo, la cláusula tipo, otras cláusulas del reglamento y llegaba mal que bien a armar una situación en la cual todas las controversias surgidas, derivadas, relacionadas. Entonces uno iba armando este rompecabezas, un tema también de falta de técnica normativa, pero uno iba armando este rompecabezas y al final se encontraba razonablemente bien cubierto. Es decir, la manta protectora no tenía huecos, no tenía muchos huecos. Siguiente, por favor. El 53.2, por ejemplo, no hablaba de todas las controversias, hablaba de las controversias. Y ya decía, y sea que surge entre las partes, ya no decía durante la ejecución, sino sobre la ejecución. O sea, ya vamos completando rompecabezas. Siguiente, por favor. La cosa de la modelo, sí tenía una reacción mejor. Todos los conflictos que se deriven de la ejecución. Siguiente, por favor. El régimen nuevo, ya lo tocó Derek, yo voy a ir muy rápido. Ya intenta, repite el mismo error, toda controversia surgía durante. Okay. Hay un caso que ya lo tocó Derek, que es el caso de los vicios ocultos, que es el único supuesto de controversia post-ejecución que hay. Podrían haber otros que no estarían cubiertos. Y de acuerdo a esta norma, además, habrían unos anteriores que tampoco estarían cubiertos. Sin embargo, de nuevo, por favor, siguiente, ¿cierto? Artículo 52 vuelve a darle una ayuda al artículo 41, ¿no es cierto? Dice, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución. Siguiente, por favor. Vamos a la parte interesante. Vamos a hablar de lo que... Yo, la verdad, no tenía muchas ganas de hablar adicionales hoy día, porque voy a aburrir. La mitad de este auditorio ya sabe lo que yo digo. Pero, lamentablemente, Derek me obliga a tratarlo. Y como yo sabía que Derek lo iba a tratar... Yo digo, si lo toca Derek, pongo la diapositiva y si no lo toca, no la pongo. Pero ya lo tocó, entonces vamos al tema de los adicionales. El famoso artículo 41, ¿no? Todos lo sabemos la historia, viene desde el RULCOP, que ya fue mencionado en una exposición anterior. Yo nunca asesoré a un contrato con el RULCOP, por si acaso, ¿ya? Pero lo he leído, es una norma muy interesante, dicho sea de paso, además es una norma técnicamente muy lograda, mucho mejor que la actual, y la razón era porque estaba escrita por ingenieros, era técnicamente muy buena, legalmente deficiente, la nueva ley es legalmente muy buena, técnicamente es muy mala, porque está escrito por abogados,
Espero que algún día nos juntemos abogados, ingenieros y redactemos una buena norma por fin, una vez por todas. Pero siguiendo con mi exposición, siguiente artículo. El tema básicamente aquí es que la intervención de la Contraloría es previa. Antes primero era previa al pago, ¿no? Ahora, desde algunos años, es previa al pago y a la ejecución. Esto genera una serie de problemas en la cual yo siempre digo la cura es peor que la enfermedad. Hay una epidemia de malaria o de lo que sea, se gasta mucho en medicinas y el Estado decide, simplemente para no gastar tanto en medicinas, decide cerrar los hospitales. Pues claro, ¿no? O sea, en medicinas no van a gastar, eso es obvio, pero la gente se muere en las calles. ¿Por qué? Porque cuando uno saca una estadística de todo lo que se ahorra el Estado supuestamente negando adicionales, no suma los costos de transacción de los arbitrajes, y no suma obviamente los laudos arbitrales, y no suma los intereses, no suma los gastos generales por la dilación. El día de hoy, más o menos, como todos saben, la Contraloría se puede demorar, digamos, unos 3 meses, más o menos, para aprobar un adicional. El día de hoy, por la cantidad de obras que hay, por las cantidades de obras, puede gastarse 40.000 soles de gastos generales, multipliquen 40.000 por 90 días. Yo no soy matemático, pero me suena que es un montón de plata. ¿Okay? Y eso solamente esperando a que la Contraloría se pronuncie. Es obvio, y eso es algo clamoroso, y si alguna crítica hay que hacerle a la nueva ley en ese sentido, es que se insiste con darnos contra la pared. Hace mucho tiempo estamos en el callejón e insistimos en darnos de cabezazos contra el muro. En vez de buscar la salida, insistimos, con la esperanza de que algún día rompamos la pared con la cabeza. Y el problema es que estamos intentando... O sea, nos estamos dando de cabezazos contra la pared y estamos intentando hacer la pared cada vez más fuerte. Y el sentido no es ese. Entonces intentamos, ¿no es cierto?, a sacar del arbitraje y decimos no. Lo que tenga que ver con la decisión de Contraloría no es arbitrable. La nueva ley, siguiente diapositiva por favor. La nueva ley va incluso más allá y dice no solamente que no se pueden ir a arbitraje las decisiones de Contraloría, cosas que dicho sea de paso, nunca se pudo y nunca se podrá, porque yo no puedo arbitrar contra la Contraloría para decirte, Contraloría, te demando para que cambies tu decisión. Eso, hasta donde yo sé, no lo ha intentado nadie, y por lo menos nadie, en su sano juicio, lo intentará jamás. Pero, ahora, ahí viene la novedad, el día de hoy, tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra. O sea, ya no es solamente el primer caso, el emplazamiento directo contra la decisión, sino es todas las controversias referidas a la ejecución. Y con eso han intentado borrar de plano todo lo que es las indemnizatorias, los requerimientos sin causa, que eran pues digamos el lo que era, ahora está de moda pues el triple play, ¿no?, de Telefónica, ¿no?, cable, internet y telefonía fija. En la contratación pública el triple play es prestación, indemnización y requerimientos sin causa. Eso es ahí de todo, siempre. Que dicho sea de paso, tiene sus pros y sus contras, porque ni lejanamente es la solución al problema. Mucho, la realidad es mucho más rica que la ley. Y por lo tanto, por más que uno quiera comenzar a cerrar puertas, es obvio que la ley no se, ni el reglamento se pone en unas circunstancias que antes no estaban pensadas. Y yo me pongo, por ejemplo, un caso muy, muy, muy claro. O sea, ¿qué pasa si la decisión de la Contraloría es abiertamente arbitraria? Es un supuesto, no estoy diciendo que eso sea así. Pero imaginemos, una decisión abiertamente arbitraria. Desafía todas las leyes de lógica jurídica y de la técnica de ingeniería. Muchas gracias. Esa la ha mandado Derek seguramente para que me... ¿Por qué? ¿Cuál es el punto al cual voy? Y por favor la siguiente. Uno no debería
Primero, uno debería tomar el toro por las astas y definir de una vez por todas este problema de la barbaridad, que lo único que genera son sobrecostos. Los contratistas van a seguir demandando y las entidades se van a seguir defendiendo. Eso es más que obvio. El otro día me pregunta, en una intervención en otra conferencia, un ponente me dice, pero, doctor Campos, pues, ¿cuál es el problema? Vamos al Poder Judicial. Y le digo, pues ahí está el problema, pues. No solamente porque, por varias razones. La primera es porque si yo voy a la Contraloría, si yo voy al Poder Judicial contra la Contraloría, la primera opción, la primera pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a iniciar la acción contencioso-administrativa? ¿O voy a iniciar una acción en la vía civil en primera instancia, reclamando la prestación? Es un gran tema. Y eso ya merece una decisión que no tendría por qué, una opción que no tendría por qué tomar el contratista. Porque usted quiere que le paguen. Además, estoy seguro que cuando vayas a la acción administrativa, si la haces, la entidad te va a decir que te debiste haber ido al juez de primera instancia. Y viceversa, cuando haces lo segundo. Siguiente, por favor. Entonces, anterior, por favor. La anterior. Entonces, primero, el día de ayer se tocó el tema de control difuso, control constitucional en el arbitraje. Un tema apasionante. Y yo de paso, bastante interesante y altamente controversial. Pero asumamos como premisa de análisis y de exposición que es posible. Yo me pregunto, la norma que finalmente prohíbe que uno vaya a arbitrar, porque es básicamente lo que dice la norma, ¿no? Que dice, el primer 110% es arbitrable. Los siguientes plazos no son arbitrables. Esa desigualdad basada en qué está, ¿no viola el principio de igualdad de la Constitución? ¿No viola mi derecho a una tutela efectiva de mis derechos? Lo pongo simplemente sobre la mesa y se lo doy a Derek para que prepare su exposición y en la próxima conferencia intercambiemos opiniones. Siguiente, por favor. Decreto sin causa, la gran pregunta es, ¿cómo queda el famoso precedente de la Corte Suprema luego de la ley? Que es exactamente a lo cual me acabo de referir. Yo creo que es un tema que el propio Tribunales Arbitrales tienen que contestar. Y me parece muy interesante y además, el hecho solamente que ellos mismos lo contesten ya es una defensa de los fueros arbitrales. Siguiente, por favor. El tema del jus imperium, ya lo dijimos, ha sido derogado por la nueva ley. Y esto tiene una razón de ser, y además de que genera un bache, una pequeña discordancia con la norma, ley orgánica de la Contraloría, que yo te paso más. No es tan relevante porque el día de hoy normas que prohíban el arbitraje de adicionales derivados de decisiones de la Contraloría no solamente están en la ley orgánica de la Contraloría, sino en muchas normas como las que acabamos de ver. Entonces, en realidad, por donde quiera que la veas, igual la norma existe. Pero yo me pregunto y invito a la reflexión sobre un tema mucho más interesante. Es el jus imperium funcionaba en la ley orgánica más como una referencia, como una justificación, como una causa. Es más, la norma dice algo así como que tal y como se dice en el artículo 4, es decir, buscaba su motivación jurídica. Entonces vuelvo a la misma pregunta. Si ya no es el tema del jus imperium, y no solamente porque ha sido sacado de la norma, de la nueva ley de arbitraje, sino porque el día de hoy es absolutamente árido entrar a una discusión sobre el jus imperium del Estado, porque como les decía, la actividad, la dinámica estatal, de contratación estatal, la dinámica económica del Estado, está años luz por adelante de esta discusión. Entonces, yo les pregunto, me sigo preguntando, ¿cuál es la razón, cuál es el fundamento jurídico? Y no me digan, por favor, la ley, sino cuál es el razonamiento jurídico que está detrás de prohibir el tema de los adicionales. ¿Tiene basamento constitucional? ¿Tiene una fuerza interna que es capaz de convencer, por ejemplo, a un tribunal arbitral? Por ejemplo, imaginemos que la norma no exista, pero que se plantee como punto constitucional en el arbitraje. Imaginemos que la discusión constitucional también es posible en el arbitraje, como premisa nuevamente.
Si ustedes estuvieran defendiendo esta posición, ¿sobre qué argumentos de fondo lo harían? O sea, ¿por dónde buscarían articular un argumento que los lleve a respaldar esta posición? O sea, yo francamente no la veo. Y eso no es solamente un tema de política de Estado, sino es un tema también del alcance de la cláusula arbitral y de la competencia de los tribunales arbitrales para resolver ese tipo de controversias, que finalmente termina siendo una discusión del más alto nivel, porque hasta rango constitucional tiene la discusión. Para terminar, como ya les dije, hay un tema muy interesante pero lamentablemente ha sido enfocado por el tema de la caducidad. Que dicho sea de paso, yo sigo sosteniendo que lo que dice, que lo que está en la norma no es un plazo de caducidad, y que la única razón por la cual es un plazo de caducidad es porque la ley dice que es un plazo de caducidad. Pero en realidad es un plazo para ejercer una acción, y por lo tanto es un plazo de prescripción. Sin embargo, vuelvo al tema. ¿Qué pasa cuando existe un problema de post ejecución que no está referido al tema de los vicios ocultos? Para terminar, un tema adicional. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, no sé si lo tocaban en la exposición anterior, pero usted en la exposición de la mesa anterior, pero hay un tema que es bien sutil, pero bien importante, que es cuando yo hablo de caducidad e intento fundamentar mi posición, básicamente lo que yo estoy tratando es de congelar un momento en el tiempo para tomar una decisión respecto a algo. Sin embargo, por una mala lectura de la ley de contratación pública, se estuvo, ¿no es cierto?, promulgando la idea de que el plazo de liquidación se suspende cuando hay un arbitraje. Pero eso es extraño, porque si el plazo de caducidad a su vez depende de la liquidación, se está haciendo un plazo que al final depende de otro plazo que depende del mismo plazo anterior. En pocas palabras, yo meto un arbitraje, suspendo el proceso de liquidación, termina el arbitraje, lo pierdo, se reinicia la liquidación, vuelve a presentar otro proceso arbitral, se vuelve a suspender, se vuelve al proceso arbitral, y así puedo tener 10 años después discutiendo la misma norma. Entonces, esa es una práctica que se ha generalizado en las entidades, en mi opinión, por una mala lectura del artículo correspondiente, pero es un tema bien interesante en lo que se refiere a caducidad. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Para terminar, por si acaso, todas las referencias del doctor Derek son de lo más amable. Derek es mi amigo, compañero de promoción. Entonces, y la verdad, considero uno de los sparring legales más fuertes y que más me gusta confrontar ideas. Es un tema de discusión, el tema es que lo tenemos que discutir. Lo que yo estoy en contra es que digamos, ¿saben qué? Lo dice la ley, fin de la discusión. Yo creo que este tipo de foros deben ser para abrir las discusiones. Muchas gracias. Muy bien, como última exposición antes del intermedio, vamos a tener la de la doctora Verónica Rosas Verastaín, con quien me honro en ejercer la profesión. Ella es adjunta de docencia en esta Facultad de Derecho y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella tratará el tema algunas consideraciones sobre las penalidades en la contratación estatal. Voy a tratar un tema bastante puntual, pero que tiene una importancia, en mi opinión, y como pretendo demostrar, profunda en lo que es los procesos arbitrales en la contratación estatal. En especial, probablemente le vayan a interesar a los contratistas. Como decía, en los minutos que siguen, y debido a la oscuridad que supone su interpretación y consiguiente aplicación, voy a referirme a la sanción que se impone a la entidad en el artículo 240 del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de modo que se pueda determinar si lo que se regula es un supuesto de responsabilidad civil, posición que favorece a la administración pública y que hoy predomina, o si se trata de una cláusula penal. Antes de comenzar, creo conveniente explicar la razón por la que he elegido este tema como materia de mi exposición,
si bien, como ya señalé, se trata de un tema bastante específico, lo cierto es que constituye una de las controversias que suelen ventilarse en la vía arbitral. A decir verdad, mi interés por el tema surgió al conocer, solo este año, tres procesos en los que las entidades y los contratistas discutían sobre la naturaleza de la sanción impuesta en el artículo 240 del reglamento. Aclarado esto, considero que resulta conveniente delinear algunas ideas esenciales en torno a los remedios contractuales como mecanismos necesarios para la eficiente distribución de riesgos. En primer término, debo resaltar que los contratos se celebran para ser cumplidos, de modo que el incumplimiento constituye una situación patológica y no deseada que, sin embargo, se presenta a menudo. Ese incumplimiento puede deberse a causas imputables a las partes o a causas no imputables a ellas. En uno y otro caso, las consecuencias jurídicas serán distintas. En todo contrato, sin importar que éste sea público o privado, siempre existe la posibilidad de que uno de los contratantes no cumpla con la o las prestaciones a las que se ha obligado, o en todo caso, que cumpla de manera parcial, tardía o defectuosa. Tal posibilidad trae como correlato la necesidad de que el derecho construya todo un andamiaje destinado a buscar el cumplimiento en resguardo del acreedor ante un deudor que no cumple y que no puede eximirse de responsabilidad por dicho incumplimiento. Es así que a través de la negociación, los contratantes distribuyen los diferentes riesgos que amenazan el cumplimiento del contrato. No obstante, en virtud de que la negociación es costosa, un contrato eficiente no cubrirá explícitamente todas las contingencias. En efecto, la mayoría de los contratos no especifican remedios para el incumplimiento. Cuando el contrato omite un remedio, es necesario remitirse al ordenamiento jurídico para ver si éste le brinda alguna solución. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su reglamento y el Código Civil otorgan una distribución de los riesgos que sirve de base y que puede ser complementada en el contrato por medio de la negociación. De igual manera, las citadas normas nos orientan respecto de los remedios con los que cuenta la entidad y el contratista frente al incumplimiento. Es de destacar que la eficiencia del remedio, sea legal o convencional, determina un mayor o un menor incentivo a las partes para que cumplan con las prestaciones a las que se encuentran obligadas. En el caso de la contratación pública, podría implicar un mayor costo en cuanto a la contraprestación que el contratista pida, si es que no hay una distribución adecuada y todo es pro entidad. A partir de estas ideas que considero esenciales para entender la importancia de las indemnizaciones y penalidades en la contratación estatal, podemos ya iniciar nuestro análisis sobre los alcances del artículo 240 del reglamento, cuya interpretación, reitero, hoy genera controversia. El precepto bajo análisis establece, primero, una serie de condiciones que debe cumplir la entidad para que dé inicio el plazo de ejecución de la obra. En principio, las condiciones allí señaladas con las que debe cumplir la entidad no presentan mayor problema, por lo que no serán objeto de examen. Considero que, al respecto, es suficiente con advertir que todas las condiciones deben ser cumplidas dentro de los 15 días computados desde el día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. Sería suficiente con que la entidad no cumpla con una de esas condiciones para que pueda aplicarse la sanción dispuesta en la norma. De esta manera, si la entidad no cumpliera con las condiciones en el plazo establecido, el contratista tendría derecho al resarcimiento de daños y perjuicios, así lo anota la propia norma, por un monto equivalente al 5 por mil del monto del contrato por día y hasta por un tope de 75 por mil de dicho monto contractual, lo que equivaldría a 15 días. Vencido el plazo indicado, el contratista podría, además, solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la entidad. Del solo texto del artículo 240, puede inferirse que lo que se sanciona es la mora de la entidad. Esto es, se otorga al contratista, como correlato de la mora, el derecho a recibir un monto indemnizatorio tarifado por cada día de retraso. La naturaleza del precepto previsto en este artículo plantea dificultades con enorme injerencia práctica. Como ya señalé, los contratistas y las entidades estatales no coinciden en su lectura. Sustentan sus posiciones claramente contrapuestas, cada una de las cuales genera consecuencias jurídicas también opuestas e irreconciliables.
La interpretación que hoy predomina en nuestro medio jurídico es la que favorece a los intereses de la entidad sobre los del contratista. En la doctrina nacional prevalece la tesis que considera que, si bien la norma ha previsto el resarcimiento de daños y perjuicios por un determinado monto, dicho derecho debe acreditarse. En tal sentido, la doctrina, que es citado por cada entidad que se ve envuelta en este tipo de problemas, admite que el contratista no está obligado a acreditar la imputabilidad de la entidad, es decir, su culpa o su dolo, pero sí la existencia del daño y del perjuicio. Desde esta perspectiva, y en aplicación del artículo 1331 del Código Civil, el contratista tendría la carga de probar la existencia del daño para poder tener derecho a esa indemnización tarifada que está prevista en la norma. No encuentro ningún argumento válido que pueda servir para sustentar una interpretación como esa. Resulta por demás evidente que esa posición responde a una lectura superficial de la norma, cuya expresión, y cito nuevamente, tendrá derecho al resarcimiento por daños y perjuicios, ha sido tomada de modo excesivamente literal. El hecho de que el legislador haya tenido el desacierto de utilizar esa expresión no puede llevarnos a sostener que la norma sanciona un supuesto especial y tarifado de responsabilidad civil, que como tal debería ser examinado siguiendo supletoriamente las normas generales sobre inejecución de obligaciones. Como veremos en un momento, tal lectura resulta inequitativa e ineficiente. Descartando entonces la posición que, lamentablemente, hoy predomina, debo señalar que a partir de la segunda interpretación a la que puede dar lugar la norma, es preciso reconocer que allí se prevé una cláusula penal moratoria de origen legal, y por consiguiente, bastaría con que se produzca el incumplimiento imputable para que la entidad deba pagar como mora el monto determinado en el referido artículo. Desde esta perspectiva, no sería necesario que el contratista pruebe que en efecto la demora le haya generado daños y perjuicios. Es esta segunda interpretación la que pienso debe primar. Mi postura se sustenta básicamente en tres razones. En primer lugar, en la constatación que del texto del artículo 240, lo allí prescrito no tiene por finalidad que el contratista sea reparado en función de los daños que ha padecido. De aquí que se establezca un monto determinado que puede ser inferior o superior al daño sufrido. Siendo ello así, resulta más que evidente que la norma no regula un supuesto de responsabilidad civil, pues su objetivo no es que los daños verdaderamente provocados por el incumplimiento de la entidad sean indemnizados. En tanto la función principal del mecanismo que ha sido regulado en el artículo 240 no es la indemnizatoria, pues reitero, la indemnización tarifada y establecida puede o no coincidir con los daños sufridos por el contratista, resulta claro, al menos en mi opinión, que lo allí regulado es una cláusula penal. La cláusula penal, en términos generales, constituye una suerte de pacto anticipado de indemnización. En ella se dispone que si el deudor incumple, va a tener que pagar una indemnización de daños o perjuicios, cuyo monto también se especifica en el pacto, o como en este caso, en el reglamento. Es importante subrayar que la cláusula penal, al igual que los daños y perjuicios, puede tener naturaleza compensatoria o moratoria, dependiendo de si con ella se busca indemnizar la mora en el pago o si lo que se pretende indemnizar es el cumplimiento parcial, defectuoso o el incumplimiento definitivo de la obligación. En el caso del artículo 240, la cláusula penal sería moratoria en la medida de que lo que se indemniza es la mora, el retraso injustificado en la ejecución de la prestación a la que se encuentra obligada la entidad pública. Asimismo, es importante recalcar que la cláusula penal cumple también una función compulsiva, en la medida de que los montos que se establecen como penalidad, generalmente y como ocurre también en el caso del artículo 240, no constituyen montos diminutos y por ende suelen incentivar al deudor a cumplir con su obligación. De otro lado, y como segunda razón, es necesario resaltar que no puede considerarse como un argumento válido el sostener que el artículo 240 sí sanciona la responsabilidad que exige la acreditación del daño, señalando para ello que la indemnización es limitada, pues esto, concordado con el artículo 1328 del Código Civil de 1984, reduciría al punto de lo ilógico el ámbito de aplicación de la norma.
Cabe advertir al respecto que nuestro Código Civil regula en su artículo 1328 lo que se conoce como cláusulas exoneratorias y cláusulas limitativas de la responsabilidad. A modo de síntesis, se puede señalar que en el Código se sanciona la nulidad de dichas cláusulas cuando lo que se exonera o limita es la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se vale. También sanciona la nulidad de las cláusulas exoneratorias o limitativas de la responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de orden público. En definitiva, la única posibilidad de que el deudor se exonere o al menos limite su responsabilidad ex ante por medio de este tipo de cláusulas se encuentra en los supuestos en que el incumplimiento obedezca a culpa leve. Siendo ello así, resulta claro que de sostener que el artículo 240 debe interpretarse según los principios y normas propias de la responsabilidad civil, se caería en el absurdo de que solo sería aplicable para los casos en los que la entidad incumpliera por culpa leve. El incumplimiento por culpa inexcusable o por dolo no se regiría por la citada norma y, por consiguiente, no sería aplicable la fórmula indemnizatoria establecida en ella. Como es evidente, esta interpretación pone en una situación injusta al contratista, que aunque suene ilógico, encontraría mayor protección en los supuestos en los que la entidad incumpla con culpa leve. En tercer lugar, mi postura se fundamenta en el hecho de que, si bien el contrato administrativo tiene rasgos particulares, no deja de ser un contrato, y como tal, debe basarse en los principios de buena fe y equidad contractual. Así, entre las posibles interpretaciones de la norma, debe preferirse aquella en la que se respeta tales principios, y más específicamente, dado que nos encontramos en el campo de la contratación estatal, al principio de equilibrio económico-financiero. El referido principio constituye en la actualidad uno de los más sólidos criterios de interpretación que rige la contratación pública. Este principio, que se sustenta en la justicia conmutativa que subyace a todo contrato administrativo, implica aceptar la relación de igualdad y equivalencia entre las obligaciones que el contratista toma a su cargo y la compensación económica que le correspondería. Conviene señalar que el principio de equilibrio económico-financiero se condice perfectamente con dos principios de la contratación estatal reconocidos y recogidos en el artículo 4 de la ley, esto es, con los principios de eficiencia y de equidad. Resulta indiscutible la importancia y necesidad de mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos públicos, por cuanto no solo se favorece el interés privado del contratista, sino que también vela por el interés público de la comunidad, la cual no se puede ver afectada por una disminución o una interrupción de la prestación del servicio o de la construcción de la obra pública. A esto hay que agregar que las normas que al ser reaplicables integran el reglamento y por consiguiente integran también el contrato administrativo, deben ser interpretadas de manera sistemática. De acuerdo a la interpretación sistemática, el contrato ha de considerarse como un todo coherente y sus cláusulas han de interpretarse las unas por medio de las otras, atribuyendo cada una el sentido que resulte del conjunto. Así, tomando en cuenta que el artículo 222 del reglamento establece la penalidad a imponerse al contratista cuando por causa imputable a éste se produce una demora en la ejecución de las prestaciones, entiéndase entre ellas el inicio de ejecución de la obra, y no siendo necesaria en ese supuesto la acreditación de los daños padecidos por la entidad, resulta claro que negar la naturaleza de cláusula penal al artículo 240 sería violentar el equilibrio contractual que debe caracterizar a todo contrato, sea este administrativo o no. Conviene enfatizar en este punto que además de la importancia de distribuir adecuadamente los riesgos en el contrato, sus cláusulas deben interpretarse y aplicarse de modo que esa correcta previsión de riesgos sea eficiente y equitativa. En tal sentido, debe prevalecer una lectura orientada no solo en una interpretación sistemática, sino, más importante aún, en el principio de equilibrio económico-financiero. Si como es aceptado por todos, el artículo 222 del reglamento establece una penalidad a favor de la entidad cuando el contratista cumple tardíamente, ¿no es acaso justo que se aplique la misma sanción a la entidad?
Estoy convencida de que la respuesta es afirmativa y que nada justifica que el artículo 240 reciba un tratamiento distinto. Por todo lo expuesto, soy de la idea de que el derecho que se le otorga al contratista en el artículo 240 no se encuentra condicionado a la prueba de los daños que ha sufrido, sino simplemente al incumplimiento de la entidad. Si el contratista lo solicitase, la entidad tendría que indemnizarlo de acuerdo a la fórmula indemnizatoria prescrita en ese artículo. No sería equitativo, ni lógico, ni eficiente interpretar que para aplicar la fórmula indemnizatoria del artículo 240 el contratista deba acreditar los daños. Ningún tribunal arbitral debería aceptar una interpretación como esa. Muchas gracias. Siguiendo con el evento, esta segunda parte la preside el doctor Jorge Luis Collantes González, licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña, director del Anuario Europeruano de Derecho del Comercio, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y representante del estudio Mario Castillo Freire en la Unión Europea. Buenas noches. Continuando con la programación, toca la intervención del profesor Felipe Osterling Parodi, quien nos pronunciará la conferencia referida al reconocimiento en el Perú de laudos arbitrales dictados en el extranjero. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero pedirles disculpas por leer en esta charla debido a las restricciones del tiempo. O sea, como nos han dado únicamente 20 minutos, sujetos a tarjeta amarilla los 16 minutos y roja los 20, no puedo, como me gusta hacerlo, tomarme todo el tiempo como se toma uno cuando dicta una clase, de tal manera que voy a proceder a leer mi charla. La nueva Ley General de Arbitraje peruana, que ha entrado en plena vigencia el 1 de septiembre del presente año, establece que son laudos extranjeros los pronunciados en un lugar que se halle fuera del territorio peruano y que serán reconocidos y ejecutados en el Perú, teniendo en cuenta, en primer lugar, la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, aprobada en Nueva York en 1958, que es la famosa Convención de Nueva York, suscrita y ratificada por numerosos países, entre ellos desde luego por el Perú, o la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, aprobada en Panamá en el año 1975, o se dice, la ley peruana, cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales respecto del cual sea parte el Perú. Hay numerosos otros tratados internacionales, además de la Convención de Nueva York de 58 y además de la Convención de Panamá de 1975, del que el Perú es signatario y que lo ha ratificado. Ahora, la ley peruana agrega que, salvo que las partes hayan pactado algo distinto, el tratado aplicable será el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. Dicho en otras palabras, no se aplican todos los tratados a la vez, sino el más beneficioso para la parte que solicita la ejecución de un laudo dictado en el extranjero. Sin embargo, el reconocimiento de un laudo dictado en el extranjero puede ser denegado en el Perú por las razones previstas por la misma Ley General de Arbitraje. Y yo separo esta materia de la denegación de reconocimiento en dos subtítulos. El primer subtítulo, por lo cual puede ser denegado, es usualmente de fácil apreciación. Es, por ejemplo, cuando una de las partes en el convenio arbitral estaba afectada por alguna incapacidad o incapaz, o si el convenio no era válido en virtud de la ley al que las partes lo hubieran sometido, o cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no fuente notificada sus derechos, o cuando el laudo se refiere a una controversia no prevista en el convenio arbitral, o el laudo excede los términos del convenio arbitral,
o cuando la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se ajustaron al acuerdo entre las partes, o en defecto de tal acuerdo a la ley donde se realizó el arbitraje, o cuando el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por una autoridad judicial competente del país en el que se ha dictado. Estos casos previstos en esto que he denominado como punto 1 son generalmente de sencilla percepción, ¿no? Son infracciones o falta de capacidad o son infracciones al proceso arbitral en sí mismo. Sin embargo, mucho más medular es el tema que menciono en este apartado 2, o que califico como 2, que es cuando el objeto de la controversia no pueda ser susceptible de arbitraje o cuando el laudo es contrario al orden público internacional. O sea, lo que he consignado en la cápita, en el parágrafo 1, son de relativamente fácil apreciación. Lo que no puede ser susceptible de arbitraje muchas veces es de fácil, se puede apreciar con cierta facilidad. El problema viene cuando hablamos del orden público internacional, que voy a desarrollar brevemente más adelante. En el primer caso, o sea, quiero a que la materia no puede ser susceptible de arbitraje, no son susceptibles de arbitraje, por ejemplo, muchas materias vinculadas al derecho de familia o al derecho de sucesiones. Por ejemplo, a nadie puede ocurrírsele razonablemente someter a arbitraje un caso de filiación o un caso de disolución del vínculo matrimonial o un caso de desheredación del cónyuge. Existen otros casos, sin embargo, en que los temas se han prestado a debate. Les menciono lo siguiente. Hace un año, exactamente un año, porque fue en los meses de agosto y de septiembre del año pasado, que yo patrociné a una empresa en un arbitraje contra el Estado. Yo era el abogado de la empresa que había llevado al Estado un arbitraje relativo a la estabilidad tributaria que se había pactado en el contrato. O sea, una empresa que había celebrado un contrato de estabilidad tributaria con el Estado por un periodo determinado. Y a los derechos de reinversión de utilidades exentos de tributos que correspondían a mi patrocinada. O sea, esa era la materia del arbitraje. La defensa del Estado, aunque luego se declarara improcedente, se centró enfáticamente en el argumento de que un tema de reinversión tributaria no podía debatirse en un proceso arbitral. O sea, en el convenio que se había celebrado entre esta empresa y el Estado peruano, se decía, había muchas estipulaciones, muchas cláusulas, pero una de ellas establecía el derecho que tenía lo particular de efectuar reinversión de utilidades hasta por un plazo determinado. Eso fue lo que se... Y ahí lo cuestionaron los abogados del Estado. Sin embargo, el tribunal arbitral, por unanimidad, declaró que era improcedente la excepción que se planteó en ese sentido. El resultado del proceso es muy largo y no viene al tema porque era un proceso nacional, además no internacional. Ahora bien, en mi opinión, la materia realmente acuciante en la ejecución de laudos expedidos en el extranjero es la referente al orden público. ¿Qué es arbitrable, lo que no es arbitrable? Es relativamente sencillo apreciar. El orden público, sea nacional o internacional, muchas veces es un tema muy complejo. Para analizar esta noción de orden público he revisado, entre otros tratados y con motivo de esta conferencia, un excelente trabajo de los profesores Delgado y Candela sobre el derecho internacional privado, que justamente es el segundo tomo, tuve el honor de presentarlo junto con Gonzalo García Calderón y con Fernando Vidal hace algunos meses. Gonzalo, me parece, en el auditorio de la Universidad Católica, pero en San Isidro, ¿no? Pero es un excelente trabajo que ha preparado realmente. Dicen allí, y con razón, que algún autor afirma que la noción de orden público constituye el tema más angustiante
de la teoría general del derecho internacional privado, ciencia jurídica estrechamente vinculada a la ejecución de laudos dictados para ser cumplidos en el Perú. El tema es aún más complejo al distinguir entre los conceptos de orden público interno y orden público internacional. Un ejemplo, en el Perú el estatuto personal se rige, como ustedes saben, por la ley del domicilio. O sea, se ha cambiado en el Código Civil de 1984, se ha cambiado el erróneo sistema, en mi opinión, del Código Civil anterior de 1936, que establecía la ley del domicilio, pero la ley nacional para los peruanos, cualquiera que fuera el domicilio en que se encontrara. O sea, un sistema absolutamente ambivalente. Hoy día es lo que prevalece en el Perú, es la ley del domicilio, para peruanos como para extranjeros. Bien, si en el Perú el estatuto personal se rige por la ley del domicilio, pero supongamos que un extranjero está domiciliado en un país musulmán que permite la poligamia, entonces, no obstante que su estatuto personal, o sea, su ley de domicilio, le permite la poligamia, o sea, los musulmanes en sentido que se pueden casar hasta 4 veces simultáneamente, sin embargo, no podría casarse en el Perú con una segunda esposa, aunque su estatuto personal sí se lo permite, porque sería contrario al orden público. Sin embargo, si en el Perú, y algunos de ustedes lo recordarán, se mantuviera la antigua distinción entre los hijos legítimos e ilegítimos, y algunos de ustedes recordarán que en el Código de 1936 también heredaban el doble los hijos legítimos que los ilegítimos, y que esto fue modificado por la Constitución Política de 1979 y luego pues reiterada desde luego por el Código Civil vigente, que ya habla además de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ¿no es cierto? Sin embargo, decía, si en el Perú se mantuviera la antigua distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, el hijo de un musulmán que contrajo matrimonio con su segunda esposa en el país musulmán tendría que ser considerado como legítimo. Contrajo matrimonio extranjero, tendría que ser considerado como legítimo. Por otra parte, también existe un antiguo debate para conocer cuál es la verdadera naturaleza jurídica del orden público interno. Existe una corriente que considera que las normas de orden público interno no se confunden necesariamente con las disposiciones imperativas que persiguen fines específicos. O sea, muchas personas dicen las normas de orden público son las normas imperativas. O sea, las que imperativamente establecen algo son normas de orden público. Se dice, desde esta óptica, que la intervención del orden público concierne sobre todo al derecho de familia y sucesiones, en tanto que la aplicación de las obligaciones imperativas tiene lugar principalmente en el ámbito de las obligaciones contractuales. Afirma el profesor Marcial Rubio, vicerrector de esta universidad, sin embargo, que para fijar el concepto de orden público debemos distinguir entre las normas imperativas y las normas dispositivas o supletorias, y que desde esta óptica el orden público estaría conformado por el conjunto de disposiciones imperativas existentes dentro del sistema positivo, y además por los principios subyacentes a tales normas susceptibles de ser obtenidos mediante ciertos procedimientos de interpretación. Rubio se refiere, para efectuar esta afirmación, al propio texto del artículo 5 del título preliminar del Código Civil, cuando en él se alude a las leyes que interesan al orden público, que interesan al orden público. Es una expresión muy genérica la que usa el Código Civil. Dicen los profesores Delgado y Candela, por su parte, que el estado de las personas, el Estado, es de orden público interno, porque no se pueden derogar por convención las normas sobre la materia. Pero agregan que no todo el Estado, que no todo Estado de las personas es de orden público internacional, porque esto significaría que nunca podría aplicarse la ley extranjera a un domiciliado fuera del país y, en consecuencia, que no existiría el estatuto personal.
Dicho en otras palabras, si bien toda norma de orden público internacional lo es también de orden público interno, no todas las normas de orden público interno requieren ser defendidas por el orden público internacional. Volviendo a otro ejemplo, en 1860 el divorcio estaba prohibido en Francia y se le consideraba contrario al orden público, en el sentido por lo menos de que no podía lograrse en Francia el divorcio. Sin embargo, la Corte de Casación francesa admitió que el extranjero divorciado en el extranjero podía volver a casarse en Francia sin que el orden público se opusiera a este nuevo matrimonio. Existe, en fin, un efecto reflejo que nace de la jurisprudencia belga en el año 1922. Se trataba, esto es un caso interesante, se trataba del caso de dos polacos de religión diferente, uno católico y el otro judío, que se casaron en Bélgica, de nacionalidad polaca. La legislación polaca de esa época prohibía el matrimonio interconfesional, salvo dispensa legal. Estaba prohibido, salvo dispensa legal, que se casara de distintas religiones, o sea, que se casara un católico con un judío, un católico con un judío. Esa prohibición, sin embargo, era considerada por los belgas, esa prohibición de la ley polaca, era considerada por los belgas contraria al orden público, el cual proscribía toda discriminación fundada sobre la diferencia de religión. Por eso el matrimonio se celebró en Bélgica sin dispensa, no hubo dispensa en Bélgica. Posteriormente la pareja se domicilia en Francia y allí el marido plantea el problema de la invalidez del matrimonio por inobservancia de la ley polaca. Caso muy interesante de derecho internacional privado, pero que tiene mucho que ver con el tema del laudo, los arbitrajes y del sentido de los fallos del cual estamos conversando. No obstante lo borroso que puede ser en algunos casos la institución del orden público internacional, a esa expresión se alude literalmente en el Código Bustamante de 1928, o sea, el Código de La Habana, en el artículo 2049 del Código Civil Peruano y en el artículo 75 de la nueva Ley General de Arbitraje, que, como antes lo señalé, ha empezado a regir plenamente el día primero de este mes, el día primero de septiembre. En días pasados, una distinguida colega vinculada a la Corte Internacional de París me visitó, estaba en Lima, ya no vive en el Perú, y me manifestaba con sorpresa que en la fecha, o sea, actualmente, no existía ningún caso arbitral de personas naturales o jurídicas peruanas o extranjeras domiciliadas en el Perú ante esa Corte, o sea, ante la Corte Internacional de París, que, como ustedes saben, tiene un enorme prestigio y que es la Cámara Internacional más importante para el efecto de los arbitrajes internacionales. A mí también me causó sorpresa tal afirmación, porque yo en el pasado he intervenido como árbitro internacional en varios casos auspiciados por esa Corte. Me agregó inclusive que los casos, tanto en México como en Brasil, que claro, económicamente son mucho más importantes que el Perú, había cobrado mucho más auge los arbitrajes internacionales, pero el Perú no tenía un solo caso. El problema, en mi opinión, no se debe al monto de los honorarios y gastos que demanda un arbitraje internacional, porque ellos con frecuencia son inferiores a los que en el Perú exige un arbitraje ad hoc. Y eso me consta, porque yo he sido árbitro de la Corte Internacional de París. Algunos arbitrajes ad hoc que he tenido acá en el Perú han sido sustancialmente más importantes desde el punto de vista de honorarios profesionales que los que acuerda la Corte. Yo creo que esta razón obedece, en este caso, hay dos motivos. En primer lugar, que los problemas derivados del orden público internacional que pudieran surgir en la ejecución del laudo. Fíjense ustedes, yo no voy a tener tiempo, lamentablemente, porque ya me sacaron tarjeta amarilla, que me han dicho que faltan 4 minutos, faltaban hace 2 minutos 4, no voy a tener oportunidad de mencionarles unas pocas ejecutorias por el tiempo. El tiempo venció, pues, ¿no?
Sin embargo, les quiero a ustedes mencionar que uno de los temas que hay que tener siempre en cuenta es que un laudo dictado en el Perú por un tribunal peruano, por un tribunal nacional, siempre va a cuidar las normas de orden público interno. Difícilmente lo va a infringir, mientras que un laudo internacional sí puede haber esa infracción. Porque finalmente la gran pregunta es, una gran interrogante, ¿qué es el orden público internacional? La frase es muy hermosa, muy atractiva, orden público internacional, pero en el fondo uno pregunta qué cosa es. Y en segundo lugar, y esto no se puede silenciar, los trámites, y eso se lo decía mi colega de la Corte, funcionario de la Corte, los trámites originados por el exequatur para lograr la ejecución del laudo del Perú pueden demorar considerablemente. No obstante las previsiones que consigna la Ley General de Arbitraje, yo a ustedes les puedo decir que un exequatur demora, si uno lo impulsa y si no tiene hostilidad de la otra parte, un año. Pero si uno quiere ser un adverso hostil respecto al exequatur, o sea, el reconocimiento del laudo por los tribunales peruanos, puede demorar 2 años también. Sin embargo, en mi opinión, nada justifica que en algunos casos en que existen intereses multinacionales en juego, no se acuda a los centros internacionales de arbitraje que suelen constituir una garantía para un proceso justo y un laudo adecuado. Y me parece importante señalar que debe cuidarse invariablemente de conocer previamente la ley interna del país donde se conducirá el arbitraje, a fin de evitar colisiones con el orden público interno de ese país. O sea, un consejo final. Si alguna vez ustedes se encaminan, algunos de ustedes, a un arbitraje internacional, tengan mucho cuidado con la ley interna del país donde se va a desarrollar el arbitraje, porque tiene una enorme incidencia. Yo tuve un arbitraje en Zurich, o sea, se desarrolló en Suiza, y allí una excepción de incompetencia que resolvió el tribunal fue apelada ante los tribunales suizos y se aplicó el derecho interno suizo. Se aplicó el derecho interno. ¿Qué otro derecho se podía aplicar? El suizo. Se hubiera aplicado un derecho distinto si hubiera sido en Italia, o si hubiera sido en Argentina, o si hubiera sido en Brasil. Y ahí me veo obligado lamentablemente a finalizar esta breve intervención. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la intervención del profesor Felipe Osterling, quien ha abordado un tema bastante interesante y muy interrelacionado entre la ley personal y el contexto de la globalización, y dado aún el fenómeno de la movilidad geográfica y migración en el que la comunidad internacional está inmerso. Seguidamente, pues, toca la intervención del doctor Gonzalo García Calderón con el tema del arbitraje internacional en la legislación peruana. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, en la persona del doctor César Guzmán Barrón y en la persona de Silvia Rodríguez, y por supuesto al estudio de Mario Castillo, y también agradecer a los miembros de la mesa que me han permitido saltearme sus exposiciones toda vez que tengo un motivo personal de un viaje que tengo que salir al aeropuerto. Dentro de estos breves minutos, me han pedido que hable básicamente sobre el arbitraje internacional de la nueva legislación. Permítanme ser muy esquemático. Básicamente, hoy día se distingue dentro del mundo institucional el arbitraje entre lo que ya se ha denominado el arbitraje interno, con las variantes que ustedes han escuchado en esta semana de conferencias, habiendo culminado hace unos minutos, el tema de la contratación de bienes y servicios por parte del Estado, en donde se ha establecido la obligatoriedad de someter las controversias de arbitraje, salvo la excepción que ustedes escucharon de temas de Contraloría. Un segundo gran tema, que será tocado también el día de hoy por algunos miembros de la mesa y el día de mañana, es lo que se conoce con el nombre del arbitraje de inversiones. Arbitraje de inversiones que tiene una particularidad: el Estado permite a la inversión extranjera que sus controversias sean resueltas no ante el poder
judicial del Estado, sino que pueda ser resuelto a través de un centro internacional de arreglo de diferencias, y todos los tratados bilaterales así lo establecen, y es la garantía para el inversionista extranjero de poder someter su controversia a una entidad absolutamente neutral. Y un tercer gran tema, que es el que me han pedido que comente, es el tema del arbitraje internacional. El arbitraje privado internacional, donde básicamente, como ya lo ha mencionado el maestro Felipe Osterling, existe una serie de particularidades que me voy a permitir referir en estos brevísimos minutos que voy a comentar la novísima ley de arbitraje. En primer lugar, ya lo han comentado probablemente dentro de las modificaciones principales, se ha decidido que la ley de arbitraje sea una ley monista, no una ley dualista, y en consecuencia la sección segunda dedicada exclusivamente al arbitraje internacional ha desaparecido en la nueva ley, y hoy día las normas de arbitraje internacional están subsumidas dentro de las normas del arbitraje en general consagrados en la ley, en el decreto legislativo 1071. Esto es una opción legislativa, no es ni bueno ni malo, es una opción legislativa, pero sí es importante establecer una serie de referencias fundamentales. La primera ya comentada, ¿hay entonces una distinción entre el arbitraje nacional y el arbitraje internacional? Evidentemente la respuesta es que sí. ¿Y por qué es diferente tratar un arbitraje nacional versus un arbitraje internacional? En primer lugar, porque existen elementos extranjeros vinculados a diversos ordenamientos jurídicos. Y mal podemos nosotros pretender que un contrato de suministro de gas entre una empresa peruana y una empresa boliviana sea resuelta necesariamente bajo las normas nacionales. Entrará en juego lo que ya comentó, insisto, el doctor Osterling, respecto a lo que se conoce dentro del derecho internacional privado como cuáles son las normas de conflicto que van a resolver esas controversias. A diferencia del libro décimo del Código Civil, que regula todo lo relativo al juez competente y ley aplicable, en el caso del arbitraje ya no tengo que buscar el juez, porque el juez ya lo eligieron las partes. Con lo cual, todo el tema que está regulado en el título segundo del libro décimo del Código Civil ya no es necesario, porque las partes van a elegir libremente al juez. Pero el tema de la ley aplicable es relevante, sumamente relevante, porque la ley aplicable no solo se refiere al fondo de la controversia, y esto creo yo es lo más importante y hay que resaltarlo en la nueva Ley General de Arbitraje. La ley aplicable se refiere a cuatro elementos o momentos, para hablar con propiedad, del arbitraje. El primer momento es cuál será la ley aplicable en un arbitraje internacional para efectos de establecer la validez del convenio arbitral. Esto no es académico, es un tema real, práctico. ¿Cuál será la norma que regulará la validez formal del acto jurídico? El Perú exige para la validez de un convenio arbitral que se celebre por escrito bajo sanción de nulidad. El código, yo qué sé, o la ley de arbitraje brasilera exigirá que se celebre por escritura pública, y la ley americana exigirá simplemente que exista un acuerdo verbal entre las partes. ¿Qué sucede si yo pacto un convenio arbitral en un contrato entre ausentes al amparo de una legislación que exige formalidades distintas a la que exige la ley peruana? Creo que la respuesta es obvia. Ese arbitraje será inválido, porque la ley aplicable a la validez del convenio arbitral no es la peruana, y en consecuencia la ley aplicable a la validez de ese acto jurídico deberá regularse por un factor de conexión que es universalmente reconocido en el derecho internacional privado, que se conoce como la Lex Loci Celebrationis, ley del lugar de celebración. ¿Dónde se celebró? Tendría que averiguar el lugar de celebración para en ese momento establecer la ley aplicable a la validez del acto jurídico. Ahí no termina la cuestión. ¿Cuál será la ley aplicable para efectos de establecer la validez de la materia arbitrable, de la arbitrabilidad? En nuestro país, ya lo sabemos, y así lo establece claramente nuestra legislación, no se distingue entre arbitraje civil y arbitraje comercial. Sin embargo, verán ustedes muchos textos escritos en el Perú, por ejemplo, varios textos, no voy a mencionar autores, que hablan de arbitraje comercial internacional. Entonces uno se pregunta, si le ponen el apellido comercial, como lo comentaba el doctor Osterling, orden público internacional, le ponen el apellido internacional para distinguirlo de nacional, no es un capricho, porque evidentemente las instituciones tienen efectos jurídicos distintos. Y en el caso de lo que estamos comentando, el arbitraje en el Perú no distingue entre arbitraje comercial y arbitraje civil. El arbitraje es uno solo, arbitraje internacional, a secas. Las materias arbitrables pueden ser en materia peruana de carácter civil o de carácter comercial. Sin embargo, muchos países lo restringen al campo de aplicación del derecho comercial. El arbitraje solo funciona en materia comercial. El arbitraje no es posible de ser pactado en una serie de controversias que en el Perú sí. Por ejemplo, yo que sé, un tema de arbitraje ambiental.
puede haber una discusión, como que en efecto lo hay a nivel internacional, o el arbitraje en contratos por adhesión, que yo he criticado ese artículo por lo extenso, no por la naturaleza jurídica que se pueda pactar, lo cual estoy de acuerdo en que se pueda pactar arbitrajes en contratos masivos, pero sí en su extensión, porque si conocemos de arbitraje, yo puedo pactar en un contrato por adhesión, yo qué sé, en un contrato de una póliza de seguro médico, que la controversia sea resuelta, como decía el doctor Osterling, por un tribunal arbitral en Zúrich, con árbitros de distintas nacionalidades, con la ley aplicable francesa, con lo cual encarecí desmedidamente un arbitraje. Y entonces el acceso a la justicia se lo estoy denegando en forma indirecta, porque para discutir si me deben pagar una rotura de pierna o no, tengo que irme a un arbitraje en Zúrich, evidentemente estoy negando el acceso a la justicia. Eso creo que no es lo deseable, nunca se ha dado un caso, pero podría pactarse en un contrato por adhesión un convenio arbitral en donde se indique que la ley aplicable será una ley extranjera y que la sede del tribunal estará en un lugar extranjero y que los árbitros deberán ser de nacionalidades distintas a las partes. Es totalmente válido, lo permite nuestra legislación. Entonces, otra vez, ¿en qué afecta el arbitraje internacional? Primero, ley aplicable en todo lo concerniente al convenio arbitral y a la materia arbitrable. En segundo lugar, ley aplicable en lo que respecta al procedimiento arbitral. En nuestro país la legislación es absolutamente laxa al permitir que las partes puedan modificar, decidir lo que se denomina flexibilidad procesal. Pero hay países que no lo permiten. Hay países que te dicen que si las partes no han señalado qué tipo o qué procedimiento arbitral van a seguir, deberán seguir el procedimiento del Estado en el cual se lleva a cabo el procedimiento arbitral, y es un procedimiento, por ejemplo, ejecutivo o sumario, y las partes ni los árbitros pueden modificar ese procedimiento adjetivo que está señalado por otro factor de conexión importante, la ley del lugar de la sede del tribunal arbitral. Y es la sede del tribunal arbitral la que va a mandar el procedimiento adjetivo. Entonces es relevante el saber dónde voy a llevar un arbitraje, porque dependiendo de esa ley aplicable, me dirá si puedo o no libremente elegir el procedimiento a seguir. Un tercer elemento fundamental es el tema de la aplicabilidad al fondo de la controversia. ¿Qué ley voy a aplicar para resolver la controversia? Vuelvo a mi ejemplo. Este contrato de gas, este contrato de suministro entre una empresa, vamos a cambiar que no sea Perú y Bolivia. Imagínense Perú y Brasil. Brasil necesita gas, exportamos gas. Dos empresas privadas. Y pactan arbitraje. Y no han tenido la suficiente inteligencia los abogados de ambas partes de fijar la ley aplicable. Ustedes son designados árbitros. ¿Qué ley eligen? ¿La ley peruana o la ley portuguesa? ¿O pueden elegir probablemente una tercera ley? ¿Podrá ser posible? ¿Podrán elegir principios generales del derecho y no elegir una ley en particular? Creo que es relevante comentarlo. Y esa relevancia está regulada en nuestra moderna ley de arbitraje, en la cual señala concretamente que cuando el arbitraje fuese internacional, las partes tienen la libertad, como es natural y aceptado universalmente, tienen la posibilidad de elegir la ley aplicable. Pero si no lo han hecho, nuestra legislación delega esa facultad residualmente a los árbitros, y los árbitros decidirán libremente la ley aplicable que corresponda al fondo de la controversia. Algunos de ustedes ya me han escuchado este ejemplo, es un ejemplo real, un ejemplo que está sustentado en un caso concreto, en donde por la privacidad y del arbitraje no puedo decir los nombres, pero era un caso CCI en donde una empresa peruana litigaba con una empresa boliviana y habían pactado CCI. Cámara de Comercio Internacional con sede en París, por una cuestión de costos, decidió que era absolutamente innecesario que las partes viajen a París y decidió que la sede del Tribunal Arbitral esté en Buenos Aires. Las partes eligieron a árbitros argentinos, los que a su vez eligieron a un presidente del Tribunal Argentino. Las partes no tuvieron, repito, la inteligencia suficiente de haber decidido cuál era la ley aplicable. Los árbitros decidieron que era aplicable no la ley peruana y no la ley boliviana, decidieron que era aplicable la ley argentina. Y las partes tuvieron que modificar su demanda,
¿De acuerdo? Y contratar, por supuesto, estudios argentinos para que preparen el fundamento jurídico respecto a sus pretensiones de hecho ante el tribunal argentino. Y no estoy inventando. Si ustedes revisan el artículo de la nueva ley de arbitraje que establece en el artículo 57, se acordarán que es el equivalente al 117 de la ley anterior, señala lo siguiente, y me voy a permitir leerlo. En el arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes. Perfecto. Se entenderá que toda indicación al derecho, etcétera, etcétera, se refiere, este es un tema que no tengo el tiempo de explicarlo, es un tema de reenvío, señala que, a menos que se exprese lo contrario, el derecho sustantivo del Estado y no sus normas de conflicto. Es un tema de reenvío que está expresamente prohibido por el artículo 2048 del Código Civil Peruano, que lo ha recogido la legislación arbitral. Pero dice que si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, el tribunal arbitral aplicará la que estime apropiada. Consecuencia, el tribunal arbitral, la ley de arbitraje peruana, opta por el criterio de que, y es natural desde el punto de vista de filosofía del derecho, si yo creo que los árbitros están capacitados para resolver el fondo de la controversia, debo presumir también que están capacitados para elegir la mejor ley para resolver la controversia. Consecuencia, si confío en ellos para que me resuelvan el fondo de la controversia, confío en ellos para que elijan una ley adecuada para resolver el fondo de la controversia. Entonces, convenio arbitral, procedimiento arbitral, fondo de la controversia, y el tema que ya trató el otro Sterling, que es la ley aplicable respecto a la ejecución del laudo arbitral, que es un tema relevante. ¿Qué ley va a regular la ejecución del laudo arbitral? Evidentemente será la ley del lugar donde yo quiero hacer valer la sentencia. Y para hacer valer la sentencia seguiré un procedimiento de exequatur. Aquí hay una particularidad que me voy a permitir comentar, y es el tema de la anulación del laudo arbitral. Este es un tema muy bonito porque la anulación del laudo arbitral regulada en el artículo 63 de la actual ley, artículo 73 de la 26.572 ya derogada, señala causales taxativas formales por las cuales tenemos el derecho de acudir al Poder Judicial. Es decir, la anulación del laudo es el contrapeso contra cualquier exceso del tribunal arbitral. Son seres humanos, pueden equivocarse. El arbitraje no hay apelación. Y en consecuencia, ¿qué hago si tengo un tribunal arbitral compuesto por tres personas absolutamente irracionales que no me han querido dejar entrar a una audiencia de pruebas? Porque les caí mal, porque por la razón que sea, no pude entrar. ¿Dónde me quejo? Ya han escuchado ustedes que el Tribunal Constitucional ha señalado una acción de amparo ex post. Me quejo en la vía de anulación. Es decir, ante una violación formal dentro del proceso arbitral, tengo el derecho de plantear la anulación del laudo. Sin embargo, cuando estamos dentro del arbitraje internacional, puedo pactar que no habrá anulación del laudo. Y por primera vez, el legislador peruano incorpora una figura, un factor de conexión, y ha derogado en nuestra legislación, que es el factor de conexión nacionalidad. Creo que es un error, porque después lo enmienda, porque lo incorpora y habla también de domicilio, pero dice en el artículo, en el inciso octavo, el artículo 63, cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana, o tenga su domicilio, residencia habitual, etcétera, podrá entonces renunciar al recurso de anulación. ¿Por qué digo que es un error? Porque evidentemente para que un arbitraje sea internacional, tiene las partes que tener sus domicilios en estados diferentes. Es absolutamente irrelevante para el legislador peruano en materia de arbitraje internacional la nacionalidad de las partes. En otras palabras, ¿será internacional un arbitraje si un nacional peruano contrata una compra-venta de mercaderías con un peruano que está domiciliado en Nueva York? Será internacional, porque lo que vale es el domicilio de las partes. Ese arbitraje será internacional, no será nacional, y en consecuencia nos someteremos a las normas que están establecidas para este tema dentro de la legislación particular de nuestra Ley General de Arbitraje. Evidentemente, como bien se comentó en otra conferencia, el hecho de que un arbitraje
tenga elementos extranjeros no lo hace internacional. Para que un arbitraje sea internacional, tiene que darse solamente tres elementos. Domicilio de las partes deben estar ubicados en territorios diferentes. La sede del tribunal debe estar en un territorio diferente al domicilio de las partes. Y la prestación principal debe llevarse a cabo en un lugar distinto al domicilio de las partes. Sin embargo, vemos que en este caso el legislador ha incorporado un factor de conexión novedoso, que es, puedo renunciar a la anulación en la medida que la nacionalidad sea distinta al lugar del domicilio de las partes. Único, que yo sepa, factor de conexión que se ha incorporado, que incorpora la nacionalidad versus el criterio del domicilio para efectos de este tema. He tratado de ser lo más escueto posible en las principales modificaciones. Hay un poco algunos temas más puntuales que comentar, pero creo que ese es el esquema fundamental del criterio a seguir hoy día con respecto a la ley aplicable en materia de arbitraje internacional. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a ustedes.